El tejido empresarial español está compuesto en su mayor parte por pequeñas y medianas empresas, destacando dentro de estas las empresas de menor dimensión, las microempresas. En el caso de las comarcas rurales malagueñas, la situación no es diferente, resultando primordial facilitar el desarrollo del tejido empresarial en comarcas con un menor nivel de actividad económica. Entre los objetivos fundacionales de las asociaciones de desarrollo rural se encuentra el favorecer el desarrollo integral de su ámbito de actuación, siendo la generación de actividad económica responsable socialmente de uno de los principales vectores de dicho objetivo fundacional. Para ello, se establecen estrategias de dinamización, asesoramiento, cualificación y ayuda a la inversión. Entre esos programas de ayuda se encuentra el programa LIDERA, programa que cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER y con financiación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Realizamos en los siguientes minutos una panorámica de las experiencias narradas que implican un apoyo a las pequeñas y medianas empresas que desarrollan su actividad en las comarcas rurales malagueñas. Narración que se ha producido en el marco del proyecto de cooperación, evaluación del programa LIDERA en la provincia de Málaga, proyecto en el que participan los grupos de desarrollo rural malagueños. Entre estas experiencias encontramos la apertura de nuevas empresas. Ofrecemos una panorámica de las empresas creadas que han formado parte de las experiencias seleccionadas en este proceso de evaluación. En Antequera, dentro de la comarca del mismo nombre, el Centro de Educación Infantil Bilingüe Fuentemora es una iniciativa que surge gracias a la identificación de una necesidad por parte de una persona suficientemente cualificada que plantea emprender un negocio como fórmula de autoempleo. En Canillas de Aceituno, en la Axarquía malagueña, un ingeniero de telecomunicaciones plantea la posibilidad de producir el chivo que durante varias décadas ha dado fama al restaurante familiar para su comercialización como producto de quinta gama. Nos referimos a la empresa Chivo de Canillas. También en la Axarquía malagueña, con la puesta en valor de la cabra malagueña como objetivo, nos encontramos a una joven emprendedora que inicia su actividad como empresaria quesera. En Cájiz, en el municipio de Vélez, Málaga, visitamos las instalaciones de quesería La Cañada del Capitán. En Junquera, población de la Sierra de las Nieves, la experiencia de Carmen Ruiz y su empeño en buscar una solución al cierre de la empresa textil en la que trabajaba desemboca en la apertura de quesería El Porticatero. No abandonamos la Sierra de las Nieves, ahora en El Burgo, para conocer las instalaciones de Huevos Casado, granja avícola que produce unos 35.000 huevos diarios. En Coín, en el Valle del Guadalhorce, empiezan a producir productos de bollería para personas con intolerancia y alergias dos jóvenes empresarios. Sus productos se comercializan con la marca Muglu. En las proximidades de Archidona, en la comarca nororiental de Málaga, comienza a desarrollar su actividad Molino de Madaura, un centro de ocio y de contacto con la naturaleza, además de recibir la acreditación para formar a monitores de tiempo libre. Además de las empresas que han contado con apoyo financiero para su reciente apertura con cargo al programa LIDERA, nos encontramos con empresas que han recibido ayuda con cargo a este programa y que en programas anteriores contaron con el acompañamiento y apoyo de los grupos de desarrollo rural malagueños. Esta continuidad arroja una valoración positiva de la relación establecida entre los grupos de desarrollo rural malagueños y el tejido empresarial de sus comarcas. En Coín, en el Valle del Guadalhorce, Huevos Salvi ha visto crecer su capacidad y sus condiciones de trabajo, circunstancia que ha implicado un crecimiento importante en el empleo creado. También en el Valle del Guadalhorce, en El Chorro, en el municipio de Álora, el complejo turístico La Garganta mejora medioambientalmente sus instalaciones, circunstancia que le reporta una ventaja en costes. A este proyecto le anteceden proyectos de ampliación que mejoran su capacidad y sus servicios, como en el caso de Huevos Salvi. Se observa un crecimiento paulatino de su plantilla en esta empresa turística. En la Axarquía malagueña,
Frumaco, empresa dedicada a la fabricación de productos elaborados a partir del aguacate, entre ellos guacamole, recibe ayuda para el traslado de sus instalaciones y para la incorporación de nueva maquinaria. Otra empresa que de forma sucesiva ha visto crecer su plantilla. La oferta turística de calidad de la Axarquía se ve favorecida por el desarrollo de un proyecto de enoturismo por parte de la bodega Ventomiz. Montajes Ganaderos Garco es un ejemplo de los impactos indirectos que la actividad ganadera genera en la comarca de Guadalteba. Esta empresa familiar, ubicada en el polígono industrial de Teba, cuenta entre sus principales clientes con empresas ganaderas del sector porcino, del sector avícola y del sector caprino. La innovación es una máxima en esta empresa. A esta innovación han contribuido dos ayudas gestionadas por el Grupo de Acción Local, la más reciente con cargo al programa Lidera. Este acompañamiento del Grupo de Desarrollo Rural en el crecimiento de la empresa también es referido por otra empresa de Guadalteba, que sería Arquillo. En Sierra de Yeguas, sin abandonar la comarca de Guadalteba, encontramos una de las empresas en las que el crecimiento llama poderosamente la atención. Se trata de la productora de papas fritas y otros aperitivos, El Tío de las Papas. En El Burgo, en la Sierra de las Nieves, la Rejertilla desarrolla un proyecto de modernización y ampliación de esta empresa que desde hace años sirve de base para la práctica del turismo activo en la Sierra de las Nieves y para el conocimiento de los valores de esta reserva de la biodiversidad. Destaca en este proyecto la contribución a la mejora del impacto medioambiental. Otra empresa que industrializó su producción, manteniendo el carácter tradicional de sus fórmulas y ampliando su plantilla, es Cárnicas Hermanos Martín. Esta empresa se localiza en Villanueva del Trabuco, en la comarca nororiental de Málaga. El proyecto desarrollado con cargo al programa Lidera ha supuesto una mejora en la eficiencia de la empresa y en la calidad laboral de sus trabajadores. Situada originariamente en Mollina, también en la comarca de Antequera, la empresa Rumelax se dedica a la producción de almohadas y cojines en el polígono industrial Fuente de Piedra, espacio al que se desplaza para cumplir con las necesidades de crecimiento de la empresa. La empresa ha recibido el apoyo del Grupo de Desarrollo Rural Comarca de Antequera en dos programas, siendo beneficiaria de una ayuda en el marco del programa Lidera, destinada a la adquisición de una máquina enrolladora que mejora el cubicaje del producto. Esta mejora implica una mejora logística que reduce los costes de transporte y permite la introducción del producto en mercados exteriores. Como en los casos anteriores, gracias a esta expansión favorecida por estos proyectos de ampliación o modernización, la empresa ha aumentado el nivel de empleo de forma progresiva. Existen otros proyectos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en funcionamiento que no encuentran un antecedente de ayuda financiera por parte del Grupo de Desarrollo Rural. Es el caso de Marta Luque, concesionaria de la explotación del Centro de Visitantes de la Laguna Fuente de Piedra. La inversión apoyada por el programa Lidera y gestionada por el Grupo de Desarrollo Rural Comarca de Antequera ha consistido en la mejora de la información ofrecida a los visitantes y en la adquisición de unos carritos que aportan un entretenimiento adicional al segmento del turismo familiar. En el caso de Torcal Aventura, el apoyo del programa Lidera, gestionado por GDR, Comarca de Antequera, ha contribuido a la financiación del restaurante que ofrece servicio a las personas que visitan el entorno. También las empresas vitivinícolas han recibido ayuda para mejorar sus instalaciones con cargo al programa Lidera. Se trata de la bodega El Niño de la Salina, en Almargen, dentro de la comarca del Guadalteba, y la bodega Cortijo La Fuente, en Mollina, dentro de la comarca de Antequera. Por último, dentro de las empresas que han recibido una ayuda para su ampliación sin haber recibido ayuda con cargo a otros programas, nos encontramos con Agujerera, dedicada a la cría de pavos en la comarca del Guadalteba, comarca que se convierte en centro neurálgico del sector. Estas
son algunas de las pequeñas y medianas empresas que han sido beneficiarias del programa Lidera en las comarcas rurales malagueñas. Programa gestionado por los Grupos de Desarrollo Rural Malagueños dentro del Eje 4 del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER. Estas comarcas han participado en el proyecto de cooperación, evaluación del programa Lidera en la provincia de Málaga, proyecto de evaluación en el que se narran experiencias apoyadas y se realiza una valoración de este apoyo por parte de quienes lo reciben. Gracias a estas experiencias narradas en primera persona por quienes promueven los proyectos, conocemos las características singulares de los proyectos apoyados y los impactos que los mismos generan. También resulta fundamental la valoración como persona o entidad beneficiaria del programa Lidera. El objetivo es narrar el desarrollo rural para comprender a través de realidades el alcance de una política que desde su origen resulta específica y genuina para cada uno de los territorios en los que la misma se aplica.